Uno. Hola, soy el profe, ¿eh? Aunque no lo parezca, estoy medio resfriado, así que van a disculpar cualquier carraspera, cualquier sorbeteo de loro, así que se las traga, ¿ya? El video de hoy se va a tratar sobre BLSM, ¿ya? La idea es que vamos a resolver problemas de direccionamiento que sean de máscara variable, ¿ya? Porque lo común es que veamos máscaras del tipo 24, ¿cierto? Máscara 16 o máscara 8, ¿ya? La verdad es que ahí la cosa no es difícil, pero toma un poco más de gracia cuando es un número que sea diferente de cualquiera de eso, ¿ya? Vamos a partir con una dirección que me gusta mucho, que es la 10, 10, 17.1, me quedó medio feo el 1, 17.1, ¿ya? Máscara, máscara 11, ¿ya? La idea es que podamos resolver la dirección de subred, podamos resolver la primera dirección utilizable, la última que se puede usar, la dirección de broadcast y la cantidad de subredes y hosts que podamos tener. Ya, lo primero que todo es ver el tema de la máscara, ver cómo es la máscara. ¿Ya? Máscara. Dice que es slash 11, entonces tenemos 11 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, esa sería la máscara, ¿cierto? En binario. O sea, si la pasamos a decimal sería 255.224.0.0. ¿Ya? El 224 viene porque convertí este octeto completo a decimal y salió el 224. ¿Ya? Al ver esta máscara, se reconoce al tiro que tengo una porción de red, ¿ya? Tengo 3 bits de subred y el resto de los bits, ¿cierto? Que son 8 más 8, 16, 16 más 5, 21, ¿ya? 21 bits de host, ¿ya? Teniendo esto claro, ya podemos pensar en pasar esta dirección a binario. Entonces, el segundo paso sería pasar dirección a binario. ¿Ya? Como el primer octeto es de porción de red, no lo voy a tocar, ¿ya? Así que lo dejo como porción de red. ¿Ya? El número 10 en binario es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? 1 y 1, ¿ya? El 17 es 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Punto 1, 2, 3. Ya, ahí tendríamos entonces nuestra. Empecé a desnudar ya. Empezó el show. Aquí entonces tendríamos nuestra dirección de host, que es de acá, en binario. ¿Ya? Entonces, si de la máscara sacamos que teníamos solo 3 bits de subred, contamos 1, 2, 3 y ponemos una separación. ¿Ya? Ahí sabemos al tiro que tenemos solo 3 bits de subred y el resto de los bits todos de host. Ya, teniendo esta información en claro, podemos calcular al tiro la dirección de subred. La dirección de subred, chiquillos, recuerden que es aquella en la que todos los bits de la porción de host están en cero. Entonces sería porción de red, ¿cierto? 1, 2, 3. La subred 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, aquí tendremos nuestra dirección de subred en binario, que sería la 10.0.0 y .0 máscara 11. ¿Ya? Entonces,
Esta sería nuestra dirección de subred. ¿Ya? Teniendo esto listo, podríamos pasar al tiro a conocer cuál es la primera dirección que nosotros podemos ocupar. Entonces quedamos de que la dirección de subred es la 10.0.0.0 con máscara 11. La primera dirección va a ser aquella justamente el número 1 en binario. Entonces ponemos el mismo tema en binario: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo traspaso todo a binario. ¿Ya? No, perdón. Dejamos todo en binario. Todo en binario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como es la primera dirección, obviamente va a ser el número 1 en binario. ¿Ya? Así que si lo pasamos a decimal, sería 10.0.0.1. ¡Wow! ¡Qué difícil, ¿no? Esta sería la primera dirección IP que nosotros podríamos ocupar para algún host, ¿ya? Para calcular la última dirección utilizable, recuerden que tenemos que poner todos los bits en 1 menos el último. Todos los bits de la porción de host en 1 menos el último. Entonces sería red 1, 2, 3, excepto esta mi subred. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces, máscara 11. Sería la porción, perdón, el número 10. Punto. ¿Qué número binario está? Tengo el 1, el 2, el 4. El 8 y 16 sería el 20, 28, 30, 31. 31.255.254 máscara 11. Entonces, la última dirección utilizable de esta subred sería la 10.31.255.254. El 31 nace de la conversión de este octeto, que está en binario, se convierte a decimal. Y así queda. Ya el resto del número 255 en binario y el 254. ¿Ya? Con eso tenemos la última dirección. La dirección de broadcast va a ser aquella que todos los bits, la porción de host, estén en 1. ¿Ya? Entonces, la de broadcast va a ser la 10.31.255.255 máscara 11, así de fácil. ¿Ya? Vamos a calcular entonces la cantidad de subred que nosotros podemos hacer. Cantidad de subred. Nosotros tenemos una fórmula que es la 2 elevado a n. ¿Ya? Para conocer la cantidad de subredes que se pueden hacer, ¿ya? Donde el n corresponde a la cantidad de bits reservados para subred que nosotros tenemos, ¿ya? Recuerden que las subredes nacen del préstamo de bits desde la porción de host, ¿ya? Entonces, en este caso teníamos solo 3 bits para subred, así que ponemos 2 elevado a 3. Y eso es, ¿lo cierto? 2 por 2 por 2, para que no entienda, ¿cierto? Y esto es 8. 8 subredes podemos hacer. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para conocer la cantidad de hosts, tenemos que contar la cantidad de bits de hosts que nosotros tenemos. Ya que es 8 más 8, 16. 16
más 5 son 21, ¿cierto? Claro, son 21. Entonces ocupamos la fórmula, que es la pizarra completita, ya. Y es 2 elevado a n menos 2. Ya, donde el n es la cantidad de bits para host que nosotros tenemos. Entonces, si lo ponemos bien, sería 2 elevado a 21 menos 2. Y eso sería un número extremadamente grande. ¿No, Juanito? Sí, dice el detrás de la cámara. Ya, entonces, esa sería la cantidad de hosts que nosotros podemos crear. Eso. Súper fácil, ¿no? Cualquier duda me dejan un comentario en el video. Chau, Lin.